Este es el aspecto que presentaba esta mañana la Puerta del Sol. Cientos de personas del ya denominado Movimiento 15M permanecen acampadas tras la intensa tarde-noche de ayer, con otra multitudinaria concentración en el centro de Madrid y posteriores debates y asambleas para dar forma a sus movilizaciones. Su idea es continuar con las protestas, permanecer acampados en Sol hasta al menos el día de las elecciones y convocar una gran manifestación para el viernes o el sábado. Aunque ahora la pregunta que se hacen muchos es quién está detrás de este movimiento, ellos se reafirman en que no representan a partido político ni asociación alguna y que exigen una sociedad nueva en la que se defienda la dignidad humana frente a los intereses económicos. La aparente espontaneidad del movimiento, apoyado en las redes sociales, ha dado paso a una progresiva organización de los manifestantes. Las concentraciones y acampadas, al igual que las manifestaciones del domingo pasado, se han registrado en diversas ciudades españolas. Lo que ya nadie duda es que los indignados se han colado de lleno en la recta final de la campaña electoral ante la mirada inquieta de los partidos.